Bienvenidos, bienvenidas a una clase de Zero to Hero. Vamos a aprender el día de hoy dos cosas muy importantes: finanzas y a graficar con Python. Entonces van a ir de la mano. Vamos a dar una pequeña introducción a finanzas, que puede ser básica, pero tiene bastantes fundamentos que vamos a estar utilizando. Las finanzas es la combinación de dos cosas: de las matemáticas y de la contabilidad. Ambas son súper importantes para que seamos buenos con las finanzas, y una motivación para ser bueno con las finanzas es tener libertad financiera, es decir, que puedes planear y tener metas que involucren dinero. Eso es tener libertad financiera. Puedes planear que en 30 años ya no quieres tener un trabajo fijo y quieres poder seguir manteniendo la calidad de vida que tienes hoy en día. Eso es retirarse, ¿no? Y para retirarse hay que tener un plan financiero. Existen instituciones que te otorgan un plan financiero, pero lamentablemente estas instituciones se están debilitando con el tiempo, y esto se debe a la pirámide poblacional de nuestro país, ¿no? Nosotros podríamos ir a internet y buscar pirámide poblacional México. Me gustaría una foto, ojalá esto tenga foto. Entonces, aceptar. Podemos ver cuál es la pirámide poblacional de México. Vemos que esta pirámide... Pésimo. Vamos a ver esto. Entonces, esta es del INEGI. Aquí está INEGI 2020. Perfecto. Al parecer no vamos a poder ver la pirámide poblacional. Aquí se aprecia ver un poco. Vamos a ver que está gorda de acá, ¿no? Y aquí también está gorda. La pirámide poblacional lo que va a hacer es va a crecer hacia arriba, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una gran cantidad de personas acá. Y va a crecer. Y esto se debe a que estas personas van a tener más hijos. Y aquí, de hecho, como que te dan unos estimados, puedes ver que estaba así. Y ahora se está haciendo así. Eso es porque se está conservando. Y se está yendo hacia arriba. Esta panza va a ir creciendo hacia arriba. También de este lado. Entonces va a llegar un punto donde vamos a tener más personas en la edad que se quieren retirar, ¿no? Que las personas que están pagando impuestos. Porque una parte de los impuestos es lo que se utiliza para sostener a estas personas. Pues bueno, esto va a ser difícil en un futuro por esta misma razón. Entonces, cada vez depende un poco más de nosotros poder hacer estos planes financieros para financiar nuestra vejez, lo cual es muy importante. Vamos a comenzar. Vamos a utilizar una biblioteca ahorita al principio, Matplotlib y la extensión Pyplot. Le vamos a poner de apodo PLT para no tener que estar escribiendo todo esto. Más adelante, pero lo vamos a escribir de una vez. Vamos a importar C1 y le vamos a poner un apodo SNS. También va a ser padre importar pandas y le vamos a poner el apodo PD. Perfecto. Y pues de una vez vamos a importar NumPy, que es como para hacer operaciones así matemáticas padres. Y luego vamos a importar como NP. ¿Qué son todas estas cosas? Son bibliotecas, paqueterías, en inglés libraries. ¿Y qué es lo que hace una biblioteca, una library? Es código que ya escribió alguien. Usualmente son empresas grandes, por ejemplo, NumPy. Nosotros nos podremos ir a NumPy. Miren, es una organización. Y NumPy es, pues, un proyecto, ¿no? Miren, aquí está cómo lo puedes utilizar, ejemplos, quiénes lo utilizan, según ellos, para hacer computación cuántica, no sé dónde. Pero bueno, ¿no? O sea, pueden hacer cositas ellos. Miren, hasta hacen inteligencia artificial. Aquí te están poniendo que hacen deep learning. Entonces puedes utilizar NumPy para un montón de cosas. Y una de las bellezas de Python es que es gratis, ¿no? Es gratis poder utilizar todas estas cosas. Quién sabe hasta cuándo. Pero lo bueno es que la gente le hace copias a las cosas. Entonces todo lo que ahorita estamos utilizando lo podríamos en teoría seguir utilizando siempre. Entonces, por eso vale la pena. Entonces, vamos a importar todo esto.
mientras importa, vamos a plantear un escenario. Supongamos que tú has llegado a la conclusión, y hay dos conceptos súper importantes en finanzas, que son los ingresos y los egresos. Pero antes de eso, supongamos que tú eres una persona que vive mes a mes. Es decir, tú ves, bueno, ya va a comenzar noviembre, y en noviembre yo voy a medir mis gastos y el dinero que me entra. O sea, eres una persona a la cual le pagan mensualmente o quincenalmente, ¿no? Pero tú vas a medir todo en el mes. Entonces vamos a poner aquí el periodo de tiempo. Va a ser igual al mes. Los ingresos y los egresos. Supongamos que tú tienes unos ingresos de 8 mil pesos mensuales. Pero vamos a hacerlo realista. Vamos a poner 16 mil pesos mensuales. Vamos a suponer que ya estás en esa etapa de tu vida. Y vamos a poner que tienes unos egresos. Y aquí vamos a ver cuáles son los egresos. Vamos a hacerlo divertido. Entonces vamos a poner aquí. Simplemente vamos a poner ingresos. 1, 2, 3. Y aquí vamos a poner egresos. Podríamos poner despensa. Una despensa para una persona está como en 1000 pesos si la haces bien. Vamos a poner salidas. Vamos a poner que de eso también te gastas. No, pues sí te gastas unos 1200 al mes. ¿Qué más? ¿Qué podrías? Pues Netflix o el streaming. Vamos a poner streaming. Supongamos que gastas 99. Música. Vamos a poner, dejarlo en streaming. Vamos a ser conservadores. Lo dejamos en streaming. Que gastas 99 al mes en algo. Vamos a poner otros. Supongamos. Y le vamos a poner 400 pesos. Vamos a poner una cosa que se llame emergencias. No, no, vamos a poner medicina. En medicina podría ser que pues, gastamos 100 pesos, ¿no? Nos compramos como un paracetamol. Entonces vamos a poner que nuestros egresos es justamente eso. La despensa más las salidas más el streaming más la medicina más otros. Y estos egresos los podríamos organizar de una manera más inteligente. Podríamos ponerlos como gastos fijos. En este caso sería la despensa. Y qué bueno que puse eso. Ya me acordé. Podríamos poner la renta. En este caso pondríamos 4 mil pesos. Podríamos poner servicios. Y esto lo podríamos poner como 500 pesos, digamos. Y podemos crear una variable que se llame gastos fijos. Y gastos fijos va a ser la suma de la despensa más la renta. Más servicios. Entonces aquí podemos quitar esto y poner gastos fijos. Luego hay otro tipo de gasto. Es el gasto variable. Y de hecho, este streaming, bueno, sí es variable porque puedes vivir sin él, ¿no? Entonces vamos a poner los gastos variables. Son los gastos que podrías evitar. Son los gastos que podrías evitar, pero los haces porque pues te gusta vivir chido, ¿no? No hay que vivir culero. No hay que vivir así en la austeridad siempre, ¿no? Puedes gastar en cosas que te gusten. Puedes salir, puedes divertirte, puedes comprarte ropa, cosas así. Entonces vamos a poner gasto variable. Salidas, streaming, medicina. Lamentablemente la medicina también es un gasto variable. Es decir, no todos los meses, o sea, tú puedes decir si te curas o no. Entonces vamos a poner gastos variables. Y le vamos a poner salidas más streaming más medicina. Perfecto. Entonces, aquí simplemente tendríamos que poner gastos variables. Perfecto. Entonces ya tenemos cuáles son nuestros egresos. Muy bien. Vamos a imprimir toda esa información. Aquí hubo un error. Servivios no existe, era servicios. Ahí está. Vamos a imprimir eso y lo vamos a imprimir bonito. Vamos a poner print y vamos a hacer una F string.
Y la F-String va a decir ingresos mensuales. Y vamos a poner ingresos. Y luego vamos a hacer un salto de línea. Y vamos a poner una F-String que diga egresos mensuales. Y lo podríamos hacer súper bonito para que sea claro. Podríamos poner aquí egresos. Y eso sería igual a... Miren, va a quedar muy padre. Podríamos poner gastos fijos. Fijos más gastos variables. Variables. Ok, entonces, miren, diría esto. Los ingresos mensuales son 16.000 y los egresos mensuales son 6.899 y te lo divide, ¿no? En cuánto fue de cada cosa. Estás gastando más fijos que variables. Perfecto. Entonces, podríamos imprimir algunas cosas más, de hecho. Y eso está, o sea, podemos hacer un reporte de nuestras finanzas. Tal vez estaría padre imprimir otra cosa. Vamos a poner aquí todo. Entonces vamos a poner la sección ¿qué pasa al final del mes? Perfecto. Entonces, nuestro balance, y esa palabra está padre, nuestro balance al final del mes, ¿cuál es? Pues va a ser ahorros que nosotros hayamos tenido más la diferencia entre los ingresos y los egresos. Esa es nuestro balance. Entonces, nosotros podríamos hacer ahorros, no está, ok. Entonces, supongamos que no tenemos ahorros. Vamos a ponerle 0. Entonces, aquí vamos a poner P, digo print, una F string que diga balance y balance. Ahí está. Ese no va a ser nuestro nuevo balance al final del mes. Entonces, nosotros vamos a empezar el siguiente mes con esto de ahorros. Entonces, ahorros ya no va a ser 0, ahora va a ser 9101. Y puede que el siguiente mes todo esto es fijo y las salidas gastamos un poquito más, gastamos 1600. El string pagamos eso, pero nos enfermamos un poco y gastamos 800 pesos de medicina, ¿va? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí tenemos esta información nueva, pero nuestro balance sigue incrementando, o sea, seguimos ganando mucho más, la diferencia es más grande, vean. Entonces, esta diferencia estaría padre, es el ahorro nuevo, sigue incrementando y nuestras finanzas son buenas. En este momento nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Nosotros podríamos seguir aumentando nuestro capital a este ritmo. Entonces podríamos seguir como con este rollo y en algún punto vamos a tener bastante dinero. Pero también podríamos nosotros invertir este dinero. O lo que podría pasar es que se nos viene una operación y en vez nos toca 40 mil. Y en este caso nosotros tenemos menos 22 mil pesos. Eso significa que nosotros tuvimos que pedir prestado dinero y ahora debemos este dinero. Y esto son cosas de la vida real, suceden todo el tiempo y hay gente que vive de manera muy errónea a base de crédito. ¿Por qué de una manera muy errónea? Pues ahorita lo van a ver. Pero es un poco triste, ¿no? Vamos a ver la deuda primero. Si tú estás en esa situación, ¿no? O sea, nosotros construimos todo y tuviste que pagar un mes 40 mil pesos, pero pues ni modo, tus ingresos son fijos, a ti te pagan un salario. De alguna manera tuviste que obtener 22 mil 98 pesos para poder operarte. ¿De dónde pudiste haber obtenido este dinero? Pues bueno, vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado si tú tuvieras una tarjeta de crédito? Entonces vamos a poner tasa anual. ¿Y qué les parece si ponemos BBVA? La tasa anual del BBVA es del 38%. Vamos a poner
Santander, máxima del 60%. Hay un banco que se llama Nubank, 41%. Bueno, entonces el promedio en general en México es del 38%. Entonces vamos a poner la tasa anual, va a ser igual al 38%. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser ahora el problema? Nosotros tenemos esta deuda. Entonces vamos a hacer ese escenario donde la deuda es menos 22.098. Esa es la deuda. Perfecto. Entonces, nosotros queremos ver cuál va a ser la nueva deuda después de pagar estos intereses, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a poder pagar. O sea, imagínate que nosotros nos dicen, no, pues lo tienes que pagar. Te voy a prestar esto, ¿no? Y tú tienes esta tasa anual. Pero claramente tú no lo vas a poder pagar el primer mes, ¿no? Porque a ti te pagan 16 mil. Entonces el primer mes vas a deber dinero, ¿ok? Vas a deber dinero, pero también tienes que tener en cuenta que ese siguiente mes tienes que seguir pagando estas cosas. Y te acabas de operar, ¿no? O sea, tus gastos van a incrementar. De alguna manera, transporte ni siquiera está considerado aquí. Tampoco estamos considerando si sales por las chelas, todas esas cosas, de que como despensa aparte, no lo estamos considerando. Entonces vas a estar en un lío porque tu ingreso es fijo. Vas a tener ese problema. Y vas a entrar en una deuda. Entonces, ¿cuánto es lo que tú? Supongamos que el primer mes tú no puedes pagar nada. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a pagar. Pero pues, de alguna manera, pues qué pedo, ¿no? Entonces tú generaste esa deuda en ese mes. ¿Cuál sería entonces lo que tú tendrías que pagar? Para calcular esto, nosotros vemos el nueva deuda. Como no pudiste pagar un mes, lo que tú vas a deber es esos menos 22.198, o sea, tu deuda, multiplicado por 1 más la tasa anual entre 12, porque es, las tarjetas cobran por mes, ¿no? Es el corte mensual. Entonces, tendrías esto. Y vamos a nuestra deuda. Deuda. Ahí está. Entonces vamos a imprimirlo. Vamos a hacer un print de una FString que diga nueva deuda. Y aquí ponemos nueva deuda. Entonces, tú debías 22 mil pesos porque eso fue lo que pediste, ¿no? Y no los pudiste pagar en el siguiente mes. Ahora ve, debes menos 22.800 casi. O sea, 700 pesos más es lo que debes. Debes 700 pesos más de lo que debías el mes pasado. Y eso porque te prestaron el dinero. Y tú puedes pensar, pues está bien, ¿no? O sea, 700 pesos me sacó de un gran apuro. El problema es que tú ganas 16 mil pesos y seguramente si te cuidas, o sea, si te amarras, te podrías pagar 10 mil pesos. Entonces vas a tener que volver a pedir un préstamo. O sea, vas a tener que pagar intereses sobre lo que no pagaste. Y va a ir creciendo esta deuda hasta que al final pagues como 3 mil pesos, más o menos 4 mil pesos. Y dices, pues no está tan mal. Pues sí, sí está mal, porque tu calidad de vida disminuyó bastante. Para lograr hacer eso, tuviste que disminuir tu calidad de vida y eso es malo. Ok, entonces, ¿cuál es el caso contrario? El caso contrario es cuando sobra dinero. O sea, si esto no hubiera pasado y tal vez nada, se hubiéramos gastado 1.000 pesos, imagínate. Ahí está, tu balance serían 16.000 pesos, 16.902 pesos, ¿no? Si como funcionas de manera sana. Entonces vamos a poner eso, vamos a poner nuestro balance, vamos a poner nuestro monto, es igual a 16 mil pesos. Supongamos, logramos ahorrar un mes de salario. Y nosotros decimos, bueno,
quiero invertirlo, quiero ganar más dinero de este dinero que ya tenía. Pero no, como yo trabajo, como estoy trabajando, me están pagando esto, yo no quiero ir y crear un negocio con este dinero. Yo quiero ganar dinero de manera pasiva. ¿Cómo se hace esto? Con unas inversiones. En las bolsas, en acciones, en bonos. Una de las maneras fácil es de hacerlo con CETES. Y es la manera segura, con mínimo riesgo, mínima varianza, que el gobierno te ofrece para poder invertir. Entonces yo puse el escenario de 1,000 pesos, pero vamos a cambiarlo a 16,000 pesos. Y para entender, vamos a calcularlo, para entender por qué te dice que al final del mes tendrías 16,120 pesos, quiero que veamos esto, esta tasa bruta. Esto es el equivalente a lo que te cobra el banco. Entonces, aquí vamos a poner la tasa bruta es igual al 9,8%, si lo vemos en nivel de un mes. Entonces, la tasa mensual, o sea, si nosotros también quisiéramos hacer esto, es literalmente esto, va a ser la tasa bruta dividido entre 12. Entonces, al final del mes, ¿cuánto dinero tienes? Entonces, nuevo monto. Al final del mes, lo que vas a tener es el monto multiplicado por 1 más la tasa mensual. Perfecto. Vamos a imprimirlo acá con una F string. Nuevo monto. Vamos a poner nuevo monto. Y ese sería tu nuevo monto. Aquí están los 130. Y acá dice 120. ¿Por qué 120? Porque te quitan dinero por varias cositas, ¿no? O sea, te quitan dinero por impuestos, bla, bla, bla. Pero supongamos que no lo hicieran, tendríamos acá 130. O sea, cuando ya es mucho dinero, ven, siempre va a ser parecido y aquí una diferencia de 10 pesos. O sea, eso es lo que va a pasar, ¿no? Hay esas pequeñitas diferencias, pero no importa realmente. 10 pesos y entre más aumente, más insignificativo es eso. Vamos a suponer, o sea, vamos a ver por qué es tan mal tener una tarjeta de crédito en México. Esto es la manera en que el gobierno te permite invertir de manera segura. ¿Ok? De manera segura, así es como el gobierno te permite recuperar tu dinero, hacerlo crecer y combatir algo que se llama inflación. Vamos a ver cuál es la inflación en México. La inflación dice que es del 7,4% en este año. Este año. Significa, y aquí vamos a ponerlo, de hecho, rápidamente, vamos a explicar inflación. La inflación lo que dice es que si tú tenías unos precios, supongamos que tienes un precio de tu súper y tu súper costaba 1,500 pesos este año y la inflación es del 7,8%, entonces los precios, el precio futuro, o sea, el precio que va a costar ese producto el siguiente año, o qué tanto más cuesta este año que el año pasado, podrías también verlo así, va a ser el precio multiplicado por 1 más la inflación. Perfecto. Entonces aquí lo podríamos ver. Print F. Pero tiene que ser code. Que diga aumento precios. Y esto lo podríamos ver como precio futuro menos precio. Y veríamos que los productos son ahora 110, o sea, la diferencia es 117 pesos más caros. ¿Ok? Entonces, todo va a costar, tu súper va a costar 117 pesos más el siguiente año. Y eso es un problema.
porque esto sucede todos los años. Y entonces lo que significaría es que para que la persona pudiera mantener su calidad de vida, cada año debería ganar 117, cada mes, sí, cada año, perdón, debería ganar 117 pesos más. Y esto no va a pasar, ¿no? Claramente esto no va a suceder. No vamos a tener que todo México gane 117 pesos más al año, al mes, ¿no? Esto no va a pasar. Podemos ver la serie de tiempo del salario mínimo en México. Pues bueno, usualmente ha sido 102, 141 en promedio, ¿no? Ahorita subió bastante lo que están diciendo que va a haber. Aquí subió, subió, o sea, hemos visto que ha ido subiendo. Y esto está bien, ¿no? O sea, esto es usualmente cuánto gana la persona al día. Y vemos que está bien. Porque estos 23 pesos, o sea, la diferencia de acá a acá, de un año al siguiente, fue de 21 pesos al día. Entonces podemos ver claramente acá que 21 por 6 días que trabajas, por 4, o sea, por 4 semanas, son 504, ¿no? Entonces tienes un incremento de 504 pesos al mes. Pero el problema es que esto es todo tu incremento. Y la inflación hace que todo se encarezca, que los servicios también sean más caros, que la vivienda sea más cara, porque como a tu vecino le cuesta más su súper, y tal vez tu vecino es el que te renta, pues él no tiene salario fijo, a él no le están dando este incremento y pues va a pedirte más renta. Entonces todo se encarece y puede que esos 506 pesos ya no sean suficientes. Va, entonces ese es el problema de la inflación. Es el gran problema de la inflación. ¿Y cómo lo combate el gobierno? La pelea gobierno contra inflación. Es decir, existen CETES y existen inversiones. Y estas inversiones te van a ayudar a combatir a la inflación. Y en verdad sí lo hacen. Porque la inflación es esto y la tasa bruta es esto. Va. Entonces, ellos lo que te están diciendo es, si tú inviertes tu dinero con nosotros, te ofrecemos una estrategia donde los productos realmente no están más caros y todavía tienes más dinero. O sea, somos geniales, te dimos la mejor estrategia. Y eso es cierto. Es una estrategia muy padre que la tengamos en nuestro gobierno. O sea, realmente está padre tener esto. Y todos los gobiernos lo tienen. Bueno, no sé por qué dije eso. Muchos gobiernos lo tienen. En Estados Unidos son los bonds. Es una cosa padrísima. Nos ayuda muchísimo a combatir la inflación. El gran problema es que si tu gasto es 1500 pesos, cada mes deberías, o sea, tu monto que no deberías mover es 1500 pesos. Ok, si, ¿qué se refiere a esto? Si tus gastos, ok, si tus gastos son en un año, supongamos, en un mes, perdón, son 10 mil pesos, ¿no? Entonces esto es lo que está aumentando. Para combatirlo, tú tendrías que tener poquito menos de 10 mil pesos. ¿Cuánto es esto? Una disculpa. Ah, es que aquí es 10 mil. Acá también es 10 mil, es 9.8. Ah, porque aquí es la diferencia. Ok, una disculpa. Aquí tiene que haber un precio futuro. Ahí está. Entonces vean. Si lo hacemos así,
Ah, aquí está entre 12, déjenme lo cambio así. 1098, sobran 200 pesos. O sea, al final te quedaste todavía con 200 pesos si tú tuvieras esta cantidad metida en CETES en un año. Y esto fuera lo que gastas, haz de cuenta, en un año. Claramente no es 10 mil. Podrías... Vamos a ver qué cantidad podría ser. Supongamos que estás gastando 10 mil mensuales. Entonces por 12. Ahí está. Y esta cantidad es 120 mil pesos. Si tú logras ahorrar 120 mil pesos, una cosa inteligente que podrías hacer es meterla en CETES. Porque si tú dices, bueno, yo gasto 120 mil pesos al mes. Si tú logras ahorrar esa cantidad y meterla al banco, podrías empezar a tener diferencias. Pero ¿qué va a pasar? Como vas a tener que pagar eso, vas a tener que pagar ese dinero, esto va a decrecer, ¿no? Entonces tú tuviste que haber ahorrado de alguna otra manera dinero a lo largo del año. Lo mismo de ingresos y egresos. Pues bueno, esto es básicamente lo que necesitamos para hacer finanzas. Y para hacer estrategias padres, conviene aprender a graficar. Entonces vamos a graficar. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3. Vamos a poner gráficas. Vamos a poner el escenario. Vamos a suponer que tú tienes ahorros. De ahorro tú tienes 10 mil pesos. Tú has logrado ahorrar 10 mil pesos. Tienes un ingreso fijo de 16 mil pesos. No, vamos a ponerlo 12 mil pesos. No, sí, 16 mil. 16 mil pesos. Tienes un gasto fijo de 5 mil pesos. No. Vamos a ponerle 4.500 más 6 mil pesos. Tienes un gasto fijo de 6 mil pesos. Tienes un gasto variable. Vamos a ponerlo acá. Tienes un gasto variable de 6 mil pesos. Pero no quiero que siempre sea 6 mil pesos. Yo quiero considerar. Y esto es algo padrísimo. Yo quiero considerar una curva normal. Entonces, una curva normal, ¿cómo se ve? Es una cosa así. Y aquí tiene un centro. Y tiene una desviación. Que es cuánto te moviste. O sea, una distancia establecida de cuánto tiene área bajo la curva, bla, bla, bla. Bueno, es una distancia establecida del centro. Y la manera que lo podemos ver es que si aquí tuviéramos esto y aquí tuviéramos otro de este valorcito, aquí adentro está el 75% de la población. Entonces yo quiero considerar eso. ¿Y por qué? Porque yo la voy a multiplicar por esta cantidad, o sea, yo voy a multiplicar esta distribución por esta cantidad. ¿Por qué? Porque yo quiero realmente que sea un gasto variable, ¿va? O sea, ese gasto variable, yo quiero que haya días que yo no salga tanto y haya días que yo sí salga, ¿va? Entonces, yo quiero que esto suceda. Pero tengo que tener en cuenta que existe la posibilidad de que esto sea negativo. Entonces, ¿qué podría pasar ahí? Hay que corregirlo. Pero vamos a ver. Entonces, vamos a desmultiplicarlo y vamos a utilizar la biblioteca NumPy, np.random.normal. Y luego le ponemos la media. ¿Qué les parece si la media, entonces que ya no sea esto, simplemente sea la normal, la media sea 6.000? Y la desviación sea 2.000. ¿Va? Entonces vamos a ponerle if gasto variable es menor que 0. O sea, por alguna razón nos salió un número negativo. ¿Ok? Entonces gasto variable es igual a
6.000. ¿Va? Por si alguna razón salió un negativo, que sea 6.000. Perfecto. Entonces, el gasto total va a ser igual a gasto fijo más gasto variable. Perfecto. Vamos a imprimir print una F string. Y vamos a poner ingresos igual acá a ingreso fijo. Y ahorita vamos a corregir eso. 1, 2, 3. Y vamos a poner. Y esto está mal. Una disculpa. Aquí debería decir ingresos así. Y no vamos a poner egresos. Y vamos a poner gasto total. Permítanme acá poner ingreso total igual a ingreso fijo más ingreso variable. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer literalmente esto acá. Y luego vamos a poner ingreso total es igual a ingreso fijo más ingreso variable. Y aquí nada más lo corregimos. Ingreso variable. Y supongamos que nosotros tenemos un trabajo. No es muy seguro que nosotros obtengamos nada de dinero, ¿sabes? O sea, realmente no es seguro. Entonces, vamos a poner cero como lo más común, porque no ganamos dinero de otra manera. Pero a veces logramos ganar hasta 2.000 pesos. Va. Pero vamos a hacer lo mismo. Si llega a ser negativo, que va a ser de hecho la mitad de las veces. Si ingreso variable es menor que cero, vamos a pedirle que sea cero. O sea, como que no ganamos dinero. De hecho, lo que más se va a repetir un 50% de las veces es. Más de un 50% de las veces es que va a ser cero. Entonces, ese es lo que va a suceder. Vamos a ver. Aquí algo nos está diciendo. Name ingreso variable is not defined. ¿No? Variable. ¿Dónde? Ah, ok, porque lo puse hasta arriba. Que por alguna razón lo puse ahí. Olvidémonos de eso. Ahí está. Entonces nos dice, mira, tus ingresos fueron 16 mil pesos. Tus egresos fueron 14 mil pesos. ¿Va? Es lo que está pasando. Esto está poderoso. Vamos a poner otra cosa acá. Vamos a ponerle 1, 2, 3. Y vamos a ponerle balance. Diferencia. Y vamos a poner ingreso fijo menos gasto total. Y de hecho aquí está mal. Esto debería ser, disculpen, ingreso total. Total. Ahí está la diferencia. No es esta, claramente. Ingreso total. Menos gasto total. Eso está mal. Según esto, ganamos 16.000. No, ya vi por qué. Mi ingreso fijo son 160.000. Debería ser 16.000. Una disculpa, ahí está. Ahora sí. Y pues miren, esto es lo que va a pasar. Nuestro ingreso. Tampoco tiene sentido. El ingreso fijo fue 16 mil pesos. Y el ingreso variable. Ah, ok, fue negativo. Aquí debería ser al revés. Menos. Si es menor. Qué bueno que apareció eso. Menor. Esto de estar corrigiendo el código se llama debugging. Y pues vemos, ok. De nuevo fue negativo por alguna razón. If ingreso variable es menor que cero, ingreso variable tiene que ser igual a cero.
luego ingreso total es ingreso fijo más ingreso variable. Entonces, uff. Es igual a 0. Ahí está. Eso es lo que está pasando. Perfecto, entonces ya debería funcionar. Ahora sí. Ahí está. La mayoría de las veces va a ser 16.000 porque no estamos ganando nada. Ese mes hubiéramos ganado 560 pesos. No ganamos nada. No ganamos nada. Ok, ya funciona. Supongamos este caso. 16.000 pesos. Gastamos 12.488 y nos sobró esta cantidad. Perfecto. Vamos a poner esto. Y genuinamente guardémoslo en algo que se llame diferencia. Ahí está. La idea es que nosotros vamos a invertir. Vamos a repetir este ciclo muchas veces. Y vamos a suponer que estamos invirtiendo nuestro dinero. Lo vamos a invertir en CETES. Perfecto. Estos CETES los vamos a invertir mensualmente. Entonces, la tasa mensual es del 9.8%. Lo vamos a estar invirtiendo en CETES. Y vamos a ver cómo se va a comportar nuestro dinero a un año. ¿Ok? Vamos a hacer una estrategia anual. Entonces, vamos a hacer una función que se llame estrategia anual. Entonces, ¿cómo va a funcionar la estrategia anual? Nosotros vamos a ponerle que vamos a empezar con un balance de cero. Empezamos con 0 pesos. Vamos a ponerle aquí un ingreso fijo, un ingreso total. Vamos a ponerle un gasto, perdón. ¿Cómo se lo vamos a manejar para que esté padre? Vamos a poner esos parámetros y vamos a hacerla sencilla. O sea, vamos a hacerla hardcodeada para que sea más sencillo. Vamos a meter todo esto aquí adentro. Entonces no va a ser muy elegante esta función, pero ni modo. Ahí está. Vamos a crear una lista. Entonces vamos a crear una lista. Yo la voy a llamar balances, más una lista, y su único elemento va a ser eso, va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final de esto? Yo le voy a decir cuántas veces quiero que se repita, en este caso es anual. Entonces vamos a ponerle for i in range 12, porque quiero que sea 12 veces. Y luego voy a poner balance es igual a balance. Y esto es lo padre. Yo estoy pensando esta estrategia de la siguiente manera. Entonces vamos a verlo acá. Ya que hice todo esto. Bueno. Supongamos que yo tengo mis ganancias y mis egresos, como en el ejemplo. Porque literalmente es esto. Los ejemplos que pusimos. Y me sobra en promedio al mes 3.000 pesos. Yo lo que estoy diciendo es que el primer mes me van a sobrar 3.000 pesos. Los voy a meter en CETES. Entonces, a lo largo de ese mes, esto va a ser multiplicado por 1 más 9.8 entre 100 entre 12, o sea, realmente sería entre 1200. Bueno, pues va a ser multiplicado por esa cantidad y va a valer algo acá, ¿no? Podemos ver fácilmente cuánto valdría para no inventármelo. 3.000 pesos valdría. O sea, ganaría 22 pesos. 3.000 22. Pero ¿qué va a pasar? Como mi estrategia es que yo voy a estar invirtiendo un año de esta manera todo mi dinero que gane, hagan de cuenta que el siguiente mes logré ahorrar 2.000 pesos. Entonces, ahora todo este dinero
lo voy a volver a multiplicar por 1 más ta 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 ta, ¿no? Y así va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Esa es la estrategia durante un año. Vamos a ver cuánto dinero ganaríamos. Entonces voy a poner, bueno, mi balance va a ser igual a... Vamos a ponerlo acá como... Nuevo balance va a ser igual a la diferencia más, ok, lo que yo tenía ahorrado, entonces sería balances y, ok. Y esto lo que generó de interés, más uno más, algo que sí le podríamos poner es la... Bueno, no, vamos a ponerlo todo hardcodeado. Entonces habíamos dicho que era 9.8 entre 1200. Es la tasa que vimos. Ok. Y para que esto funcione la primera vez, porque miren, aquí no hay nada. Este no puede estar acá dentro, de hecho. En principio, debería estar acá. Para que esto funcione, deberíamos meter el balance, el primer balance, que son los 0 pesos. Y eso está padre porque podríamos poner una cantidad inicial y todo eso tendría más sentido. Vamos a ver eso ahorita. Entonces, vamos a ponerlo así: nuevo balance igual a diferencia más balances y por 1, bla, 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 bla. Y luego lo vamos a agregar. Esto, de hecho, tiene que estar aquí dentro. Lo vamos a agregar. ¿Qué significa eso? Vamos a poner balances.append nuevo balance. Perfecto. ¿Y qué va a pasar? Al final de la función, cuando termine el for, lo que voy a hacer es return balances. Perfecto. Vamos a correr nuestra función que construimos con el ejemplo y está todo hardcodeado. O sea, es decir, esta función solo hay que llamarla, no depende de parámetros, no es dinámica. Voy a poner estrategia anual. Y me va a dar esta lista. Esta era lo que yo quería. Esta lista. Entonces esto fue una simulación. Pero esta lista se ve feo. Yo no puedo ir viendo cómo se comporta mi dinero. Yo no veo eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una gráfica. Perfecto. Entonces vamos a hacer una gráfica. Y nuestra primera gráfica se hace con plt.plot. Y vamos a poner simplemente esos valores. De hecho, valiera la pena haberlo guardado en una lista. Entonces vamos a poner valores. O no. Balances. Es igual a estrategia anual. Vamos a hacer una lista que se llame meses. Y que sea el range del 1 al 13. Y ahora sí vamos a graficar meses contra balances. Y por alguna razón no se pudo. Creo que esta tiene un mes más. Entonces, tal vez simplemente poner así. Ahí está. Entonces empezamos en cero. No tenemos nada. Va creciendo así. Tu, 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 tu. Perfecto. Entonces ese sería el crecimiento, nuestra estrategia. Pero esta gráfica se ve fea. Podremos hacer la que se vea mejor. Vamos a hacer que se vea mejor. Y para hacer eso tenemos que convertirlo en una figura. Entonces vamos a poner figure. Y lo terminamos con un plt.show. O sea, convertimos esta gráfica en una figura. ¿Ven? Al menos ya no aparece lo otro. Simplemente se ve esto. Lo que vamos a hacer también es cambiar el tamaño de la figura. Aquí yo le pude haber dicho que quiero que sea un 8 por 12. Y esto me va a dar una gráfica así. O le pude haber dicho, bueno, quiero que sea un 12 por 8. Y hubiera sido una gráfica así. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a decir que sea un 10 por 6. Entonces es esta gráfica. Ok. Se ve bastante bien. Vamos a ponerle un título. Entonces le ponemos plt.title. Y vamos a decirle que es nuestra estrategia financiera
anual. Perfecto. Entonces tenemos aquí la estrategia financiera anual. Si yo quiero que esta línea tenga nombre, yo le podría poner label igual a balance. Perfecto. Y luego puedo pedir que los labels aparezcan por plt.legend. Y de esta manera vemos cuáles fueron los balances. Si yo quisiera además que esta gráfica no fuera una línea, sino yo pudiera ver el balance mes a mes, no como continuo, le podría decir que quiero que sean puntitos. Aquí tendremos los puntitos de cómo fue nuestro balance. Veamos que aquí nuestro balance de hecho fue negativo, ¿no? O sea, aquí nosotros tuvimos que sacar dinero de nuestro fondo porque pues perdimos dinero, ¿no? O sea, eso fue lo que pasó. Tuvimos que sacar dinero, no pudimos ahorrar todo y bajó. Y pues eso pasa. Entonces, otra cosa que nosotros podríamos hacer es graficar cuáles fueron nuestras diferencias. También sería divertido ver las diferencias y relacionarlo con nuestros estados. Entonces vamos a pedir que aquí también haya una cosa que se llame diferencias. Perfecto. Va a ser una lista vacía. Vamos a empezar con 0. Entonces va a ser la misma idea. Tenemos una diferencia 0 al principio. Y esta diferencia la vamos a agregar. Vamos a poner diferencias punto append diferencia. Perfecto. Entonces, además de regresar balances, yo quiero regresar diferencias. Entonces, aquí le tengo que poner también coma diferencias. Y ya estoy regresando dos cosas. Dice too many values to unpack. Ahí está, perdón. Entonces, vamos. Estas diferencias, nosotros lo podríamos imprimir. Vean. Print diferencias. Son estos valores. ¿Va? Es lo que está pasando. Entonces, vamos a graficarlo para que se vea bien. Vamos a ponerlo en la misma gráfica. Entonces, yo quiero graficar también plt.plot meses contra diferencias. ¿Ok? Vamos a ponerle el label que diga diferencias. Perfecto. Entonces puedo ir aquí viendo cuáles fueron mis diferencias a lo largo del mes. Cómo fue variando lo que me fue sobrando. Entonces claramente la primera es una línea recta, ¿no? Eso está claro. Y a partir de ahí pues le fuimos sumando estas cantidades. O sea, esto es realmente este más esto, ¿no? Es la idea. Perfecto. Entonces, eso está padre. Pues bueno. Esta es una gráfica bastante padre de nuestra estrategia. Podríamos también ver qué pasaría si estuviéramos más justos, ¿no? Creo que eso también estaría padre. ¿Qué pasaría si ganáramos 12 mil pesos? No, 16 mil pesos. Estamos ganando 16 mil. ¿Qué pasaría si ganamos 14 mil pesos? Y lo que estamos viendo acá es que sí logramos ahorrar dinero al final del año, pero no tanto como antes. Aquí 30 mil. ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos 12 mil pesos? Entonces aquí sí vamos ya a empezar a ver números negativos, justamente por esta normal, que en teoría son 12 mil pesos igual, o sea, esto debería estar en el centro, pero la otra mitad de las veces va a estar arriba y la otra mitad de las veces va a estar abajo, o sea, va a ondular el cero. Vean, está ondulando el cero. Y ahora ya no está tan padre. Ya sí logramos ahorrar, eso es lo padre. Logramos ahorrar, pero hubo momentos donde tuvimos que sacar bastante capital de nuestros ahorros para poder sostener nuestros gastos. Entonces está padre, esto está muy padre. Lo que estamos viendo es que sí existen maneras utilizando CETES de sobrevivir, digámoslo así, y llegar al final del año con dinero. Eso está padre. Pero ahora hay que
tener en cuenta lo siguiente. También estamos teniendo una inflación, ¿no? Estamos viviendo una inflación y esa inflación es como del 7.8% anual. Entonces nuestro dinero acá realmente no está acá, ¿no? Está bajando. Perfecto. ¿Cómo podríamos agregar la inflación a esto? Para agregar la inflación a esto, entonces podríamos poner aquí que queremos agregar inflación. Entonces vamos a poner reflejo inflación. Va. El reflejo de la inflación sería que nosotros bueno, estoy tratando de pensar la mejor manera de ponerlo sin que se vea feo. Sería modificar, básicamente, hacer otra función. Entonces vamos a dejarlo así, sin la inflación, porque creo que sería más difícil. Pero miren, aquí nosotros entramos en deuda. Esta gráfica está muy padre. Vean, yo puedo correr esto, cada vez va a ser diferente. Y son varios escenarios. Aquí nos fue bastante bien, llegamos a 20 mil pesos. Este es un escenario muy padre, pero este también. Aquí terminamos el año casi en ceros. Entonces, esto realmente es algo que sí sucede. Y esta estrategia anual, nosotros le podríamos agregar, además, si nosotros estamos en crédito, para que cuando estemos negativo, para crecer acá, si no logramos regresar, nos cuente la deuda también. Es decir, que también vaya bajando. Ok, muy bien. Algo que yo podría hacer, algo que yo podría hacer es lo siguiente. Yo podría ver qué pasa con estas estrategias. Yo puedo tratar de ver si esta estrategia con estos valores es buena o mala. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a ver qué tan posible es que yo me vaya a la bancarrota. Entonces, miren, yo voy a simular 10.000 veces. For i in range 10.000. Yo voy a repetir una acción. Y voy a tener resultados como una lista. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a correr esta estrategia. La voy a correr 10.000 veces. Y voy a agarrar el último balance, que es el resultado final. Es igual a balances menos 1. Y lo voy a agregar a resultados. Entonces esta es mi modelación. Aquí le voy a poner modelación. Es mi modelación. Y a esta modelación le voy a pedir que haga eso. Y finalmente la voy a graficar. PLT.figure. PLT. Punto show. Entonces yo aquí lo que podría hacer es graficar plt.plot y podría poner range resultados menos 1, coma range, digo, coma resultados. Por alguna razón no me lo está mostrando. Quiero ver qué es lo que está pasando. Esto definitivamente es una lista. O sea, esto sí es lo que yo quiero. Y esto también debería serlo. Pero por alguna. Ah, ok. Len. Resultados. Y una tiene un valor más que otro. Supongo que esto no debería ser así. Ahí está. Entonces puedo ver más o menos dónde se concentran todos los resultados. Esto es lo que va pasando. Me gustaría tal vez verlo como puntitos. Ok, podemos hacer más grande esta figura. Vamos a ponerle fig
size igual a 8,8. Entonces tenemos esta figura que nos está mostrando cómo se organizan todos mis resultados, cuánto quedó y todas las pruebas que hice. Y veo que está entre un cierto margen. Entonces, cuando esto pasa, nos conviene utilizar otro tipo de gráfica. ¿Y qué gráfica es? Es plt.hist. Según yo es hist. Y aquí yo pondría resultados. Y obtenemos esto. Yo aquí le voy a cambiar a 6,6 para que se alcance a ver. Le podría cambiar, según yo es bins, vamos a ponerle 100. Entonces aquí podemos ver dónde está mi estrategia. Y vemos que la mayoría de las veces, aquí está el 0, la mayoría de las veces está a la derecha. Y eso está padre, porque significa que la mayoría de las veces con esta estrategia vamos a terminar el año con dinero. Pero no va a ser con mucho dinero realmente, ¿no? La mayoría de las veces no vamos a tener tanto dinero. Si yo ganara más dinero, si yo ganara 16 mil pesos, pues aquí logramos crecer padrísimo, lo que quieras. La mayoría de las veces, vean, voy a estar cerca de 60 mil pesos. Entonces ni siquiera está considerado el cero. Pero cuando yo gano poco dinero, vamos a ponerle 13, hasta que ganas 13, vamos a ver si eso cambia algo. Sí está el cero considerado, pero miren, casi hasta el final. O sea, muy seguramente vamos a ganar dinero y este dinero puede llegar. O sea, el promedio de este dinero va a ser 20 mil pesos, pero 30 mil pesos también es muy posible. Entonces es una buena idea y así lo pueden hacer con Python. Espero les haya gustado mucho esta clase y les interesen estos temas y estas herramientas. Si es así, les recuerdo que pueden acceder a esta clase. Espero les haya gustado mucho y hasta luego.